buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. No os quiero decir nada, ya es jueves, ¿eh? y si no me fallan los cálculos, mañana qué? ¿Eh? Mañana ya estaremos casi, casi en fin de semana. No vamos a adelantar acontecimientos, no, uh, porque nos queda todavía un programa, el de hoy por delante y el de mañana antes de irnos de fin de semana, pero en el programa de hoy vamos a hablar de un proyecto uh, al que le queremos seguir la pista, queremos saber cómo, cómo va uh, ese residencial uh, siglo XXI. Eh, que está en manos de la asociación eh, Asalsido y queremos saber cómo va el proyecto, eh, porque queremos, queremos ir a la inauguración pronto, así que ahora nos van a contar cómo, cómo va todo. Pero también en el programa de hoy vamos a hablar de un evento que va a tener lugar este sábado. En la, en, en, el, en la terraza de la Guajira es un evento eh, solidario eh, que organiza la asociación Indacana y después vamos a hablar para cerrar el programa del Atención, es que largo el nombre el primer congreso internacional y quinto nacional de constelaciones familiares y configuraciones sistémicas ahí lo llevas bueno de todo esto y de mucho más vamos a hablar en el programa de hoy bueno, y de deporte porque tenemos MVPs y de todo lo que nos quería proponer ella, Mónica Aldeguela, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Madre ¿Qué tal? mía, otra tarde con un contenido por delante que, que de verdad, pues yo muy bien y tú? Tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de cosas. Un montón. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta para empezar la tarde, ¿vale? ¿Que me quieres qué? Puedo. ¿Puedo hacerte una pregunta para empezar la tarde? Ahí es que te escucho regular, eh, compañera. Te, te, ¿Te escucho? Me escuchas regular. Bueno, no pasa nada. Yo te lanzo la pregunta. Luego la escuchas cuando estés en tu casa y por la noche me mandas un WhatsApp y me respondes. Tranquilo. Te iba a preguntar si alguna vez has tenido la curiosidad de hacerte así algún retoque estético en la cara para potenciar un poco tus rasgos, verte más guapo, pero que no se te desfigure la cara. Es decir, que sigas siendo tú. Apúntatela, luego me lo cuentas. Porque para hablar de esto tenemos con nosotros a Lidia Ojeda. De hecho, estamos en su clínica en La Vega de acá. Muy buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes. Bueno, importante hacer retoques estéticos sabiendo cómo hacerlos uh -huh. para que no nos cambie la cara. Exacto. Ah, yo abordo normalmente a los pacientes pensando en que tienen que mantener sus facciones porque son importantes. Eh, para amortiguar a lo mejor un envejecimiento, pero no para ir cambiando el aspecto de la persona. Claro, porque tu forma de entender la medicina estética es la apuesta por la salud junto con la belleza, por supuesto, y con la naturalidad de ser tú. Exacto. Mantener la salud tanto a nivel interno como a nivel externo: deporte, alimentación, cuidados de la piel, que también engloban, pues, el, utilizar productos de ácido hialurónico, toxina botulínica pero siempre en su grado o en su punto exacto, sin necesidad de poner grandes cantidades para mantener un aspecto lo más natural posible. Hay un problema con el que te estás encontrando y es que a veces pues queremos hacernos esos retoques, a lo mejor en las ojeras, en los labios, nos ponemos ácido hialurónico, uh -huh. vemos que ya no tenemos lo suficiente y queremos más. Y esto en, en algunos casos es totalmente contradictorio. Exacto. Por ejemplo, en la ojera me he encontrado con muchísimas personas que han tenido ojeras, saben que hay eh, un tratamiento de ácido hialurónico para eliminar, sobre todo, el surco de la ojera, se lo rellenan. Al poco tiempo vuelven a verse aspecto de cansados, vuelven a ir a hacerse un relleno y al muy poco tiempo tienen bolsas. Eso se produce porque hay una, una eliminación del, o una degradación del ácido hialurónico y el ácido hialurónico la capacidad que tiene es de absorber mucha agua, generando un edema. La zona de la ojera no tiene drenaje o un drenaje muy deficiente. De manera que cuando esto ocurre. En vez de mejorar la ojera, lo que hace es empeorar. Me he encontrado con muchas pacientes con este problema y no entienden o no han entendido que el problema es volver a ponerse otra vez el ácido hialurónico. En este caso no está indicado, sino todo lo contrario, hay que retirarlo. O sea que, ojo con ponerse de más, porque, como decías, hay veces que la respuesta está en eso, en retirar en vez de en añadir. Exacto. Primero retirar, valorar cómo está el estado de la piel. A veces no es necesario ni volver a hacer el tratamiento porque ya queda perfecto, porque acaba de eliminar la parte que sobraba, pero no toda, y no es necesario hacer de nuevo el tratamiento, o otras veces sí que es necesario hacer el tratamiento. Es decir, que esto lo tiene que valorar al final un médico. No hay un tiempo concreto en el que nosotros digamos a lo mejor, pues nos acabamos de poner labios, ha pasado un año, voy a volver. No, ¿no? no normalmente se dice que hay que hacer los retoques al año yo no estoy de acuerdo. el paciente o la, el usuario que utiliza la medicina estética tiene que ser evaluado por un médico para que le aconseje si debe ponerse o no algún otro retoque, tanto en labios como en ojera. en el labio lo que ocurre es eh, un, bueno, también parecido. el labio es una zona móvil. es una zona donde muchas veces se hace un retoque queda bonito, pero al mover mucho el labio va difundiendo el ácido hialurónico hacia zonas laterales, con lo cual no te ves bien. Piensas que el ácido hialurónico ya se ha ido. No es así, simplemente está repartido por otra zona. Si vuelves a poner otra vez ácido hialurónico, al poco tiempo vuelve a, ver, a estar en zonas repartidas y cada vez el labio está peor. En este caso, igual hay que retirar y volver a poner si el paciente quiere ponerse, pero no seguir poniéndose cantidades y cantidades. Yo me he encontrado con pacientes que se ponen, eh, pues cada seis meses, cada ocho meses, y yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Al final eso es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que te acaba cambiando las facciones realmente y, y te quita esa parte de naturalidad. Sí, antiguamente, por ejemplo, se rellenaba muchísimo el surco sin tener en cuenta el pómulo. Y se acaba de hacer una, una cara como pesada, como un tipo. No, no quiero decir nombres, pero pensamos todos en la duquesa de Alba, ¿no? Por ejemplo, que se veía esa cara más pesada. Pues se cambió esta manera de pensar, se subía el pómulo para no peso en esta zona de aquí, porque no se debe rellenar tanto, pero ahora eh, la tendencia es que la gente se llega a poner cantidad de. Ácido hialurónico en el pómulo que cambian totalmente sus facciones. Claro, porque apostamos también por el ácido hialurónico para rellenar a lo mejor esos puntos de flacidez que tenemos. Tú también en este caso trabajas con el láser. Yo, para la flacidez, eh, utilizo un láser y utilizo redensificadores dérmicos, que son otro tipo de sustancias, como la hidroxiapatita cálcica o, o la, el, el ácido poliláctico. También son, son sustancias de relleno. A mí me gusta combinar mucho el láser con, el, con, con estas sustancias para poder utilizar menos cantidad. Van a dejar menos residuo y voy a tener un aspecto mucho más natural. Es decir, que tú haces una valoración del cliente o del paciente, mejor dicho, y cada uno necesita una cosa, ¿no? Exacto. Cada uno necesita una cosa y yo siempre intento hacerlos o mmm, dirigirlos hacia una mmm, medicina estética natural. Muchísimas gracias, Lidia. Decíamos que estáis situados en la vega de acá. No sé si podemos decir la dirección exacta, por si alguien quiere acercarse a hablar contigo. Sí, bueno, estamos en la calle Acebo, delante del estadio de fútbol, justo delante del kiosco Manuela. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Alfredo, no sé si me has escuchado la pregunta del principio, ya después de lo que nos ha explicado Lidia y no. de lo que te he comentado antes, pues me escribes luego el WhatsApp. Ahora, ahora sí te escucho. Antes, al principio es que no bueno, te escuchaba bien. Falta. Ha tenido que venir Javilleste y me la ha solucionado, me lo ha dejado, me ha dejado vale. ¿Sabes? Entonces, ¿en qué quedamos? No pasa nada. Luego cuando llegues a casa, sí. te puedes meter en YouTube, sí. pones el programa como Alfredo por su casa, fecha de hoy, te aparece sí. el vídeo, sí. ves el principio y me hablas. Se puede, ser, se puede ser más, ¿eh? Se puede ser más, pero mándame un WhatsApp, aunque sea una nota de, de voz y me dice, oye, que lo que te quería decir era esto. En fin, déjalo. Venga, vete a tu siguiente eh, destino. Ahora vuelvo contigo. O no, eh, no lo sé. Vale, Me lo pensaré. Vale. Adiós. Adiós. Vale, tú verás. <ríe> hasta <ríe> ahora. Hasta ahora. Bueno, eh, gracias, Mónica. Vamos a hablar ahora eh, de Asalsido, la asociación, asociación a la que realmente tenemos cariño en esta casa y en este programa. Eh, que ya hace algún tiempo nos puso sobre la pista de ese proyecto suyo. De su residencia siglo XXI, y queremos saber cómo, cómo anda todo y cómo, cómo van los trámites, sobre todo cuando es la fecha de inauguración para ponernos, buscarnos un outfit eh, concreto para poder ir y apuntarnos a los canapés. Me acompañan hoy en el plató eh, Francisco Navarro, que es gerente de Salcido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y, eh, y Sara eh, Bendagüe. ¿Lo he dicho bien, Sara? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, eh, Francisco, como digo, es gerente y, eh, y Sara es eh, usuaria de, eh, de, de la asociación, va a la asociación, trabaja con la asociación, tiene 27 años y vive en, precisamente en un piso tutelado por eh, Asalsido desde el año 2020. Después nos va a contar cosas eh, de su vida, eh, en lo que trabaja y demás. Pero antes, Paco, ¿cuándo inauguramos eh, la residencia? Ya no por la mañana, creo. Ojalá, ojalá, ojalá. Espero que dentro de no mucho tiempo, si tenemos un poquito de suerte, bueno, pues justo hace unos días hemos concursado a una subvención de, convocada por la Junta de Andalucía y con fondos eh, europeos, que hemos depositado mucha confianza en que, en que podamos obtener alguna financiación. Ahora mismo solamente contamos con el proyecto de obra, el proyecto de ejecución, el proyecto básico, el proyecto de ejecución, uh -huh. y, y, un, y que es un proyecto muy bonito. Es un proyecto que creemos que no hay muchas viviendas de este tipo en, en Almería, en, ni fuera de Almería, ni en Andalucía, ni en claro. España, posiblemente haya muchas. Además de ser bonito, es un proyecto necesario. Es muy necesario. Eh, porque lo que viene es a dar, a dotar de calidad de vida y de independencia. A muchas personas como como Sara, ¿no? Que necesitan claro. vivir por su cuenta. Claro. Mira, las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con otras discapacidades intelectuales, eh, los últimos años mm, han visto cómo su vida han cambiado muchísimo. ¿no? Están trabajando, como le ocurre a Sara, viven en una vivienda con compañeros, como le ocurre a Sara, y a otros muchos compañeros de chavales de la asociación y chavales. Entonces, estas personas están en un nivel diferente al que estaban hace unos años. Están trabajando, tienen una vida propia. Consiguen, bueno, pues tienen pareja algunos, otros no, como nos ocurre al sí, resto sí. de la sociedad. Tienen trabajo unos, otros no. Estamos, la mayoría tienen trabajo ahora mismo, cosa que hace muy poco el tiempo impensable. nos parecía impensable. ¿Qué reto es el que se que nos avecina? Pues precisamente es que estas personas están viviendo mucho más tiempo del que lo hacían hace unos años. Entonces están sobreviviendo normalmente a sus padres. Esto da lugar a que, a que van a tener unas necesidades muy concretas de vivienda propia. Claro. Y queremos que esas viviendas no supongan un retroceso en todo lo que se ha avanzado en estos últimos años. En esa búsqueda de la independencia, en esa búsqueda de el desarrollo de la persona, ¿no? uh -huh. Ellos tienen discapacidad intelectual, pero tienen muchísimas capacidades. <laughs> y que se están esforzando en desarrollar y no podemos de golpe claro. ocultarlas ya tirarlas, tirarlo taparlas. todo por tierra, ¿no? Claro. Mm. Este proyecto es muy bonito porque es realmente un edificio que consta de dos residencias. <laughs> Habrá una residencia para personas adultas, una vivienda, serie de viviendas y, y otra. Una planta será dedicada a personas <laughs> gravemente afectadas, porque es cierto que las personas con discapacidad intelectual, pues tienen también una más pronta degeneración cognitiva. Con los años, y es verdad que están llegando a tener una, una edad de ya alta, considerable, considerable y que esto va a implicar pues, que haya un número de personas también en, con situación de, ma de mayor grado de dependencia. Pero eh, tiene unas características muy concretas: o sea, realmente está constituido la, ambas residencias, ambos centros, van a estar constituidos como ocho unidades de convivencia, es decir, como si fueran ocho pisos, ocho viviendas. ¿Vale? Dos por cada planta, ah. en las cuales van a vivir entre seis y ocho personas y van a compartir espacios. Además de que van, cada una de estas unidades de convivencia se trata de que compartan también inquietudes, necesidades claro. o trabajo. O sea, por ejemplo, todos los que trabajan pueden estar en una unidad de convivencia y comparten porque se van por la mañana todos a trabajar, luego vuelven, hacen actividades o van a hacer deporte o tal. Esta estructura es la que se está llevando ahora porque es necesario que sea así. Hemos visto tras la pandemia que es necesario un cambio radical en la estructura de, de la vivienda, en los entornos en los que van a vivir estas personas, bueno, y el resto de ciudadanos también, y las personas mayores, como sí. es lógico. ¿no? Y, pero sobre todo, eh, hay algo que destaca este centro, ¿no? y es que... Estamos ubicados en un sitio que creo que conocéis, en un sitio privilegiado de Almería. Almería es una ciudad privilegiada, estamos en el Mediterráneo, tenemos un clima que no tenemos que decir, tenemos una ciudad pequeñita que tiene todos los servicios, pero sí. es muy accesible a las personas con discapacidad también. Estamos en todo el centro y eso va a posibilitar que de una manera muy fácil estas personas alcancen una independencia alta claro. porque, y participen en la sociedad, que en definitiva es lo que todos queremos. Tienen, van a tener muy cerca servicios de todo tipo, comerciales, deportivos, van a tener la playa, tienen el centro, o se hace un sitio estratégico y privilegiado de Almería. Ahora mismo, eso es lo que yo te decía al principio, no creo que haya muchas residencias, muchas viviendas, mucho, que tengan un entorno parecido, uh -huh. que ayude, que posibilite esa, esa autonomía y esa independencia de estas personas. Y es lo que creemos que destaca a nuestro proyecto sobre, sobre, sobre otros, que existen, que por desgracia, bueno, muchas veces se utilizan, es verdad que este terreno no lo cedió el ayuntamiento, incluso el proyecto también lo hemos empezado a hacer gracias a una subvención de diputación, Ajá. es decir, que, que estamos agradecidos a la Administración este apoyo inicial, ¿no?, pero necesitamos que continúen mal. apoyándonos hasta terminarlo. ¿no? Claro, para y... eso se requiere el concurso no solamente de administraciones públicas, sino también, oye, cualquier empresa que también, por el, supuesto, el sector privado y quiera echar una mano y quiera eh, colaborar para que esto sea una realidad y para que estos jóvenes y mayores tengan ese espacio donde poder vivir eh, de manera normal, eh, como vivimos todos nosotros. Es que no, no sé por qué tenemos que. Eh, imaginarnos que necesitan unas condiciones especiales, ¿no? Mm. Bueno, pues eh, eh, les animamos a que se echen para adelante, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, necesitamos el apoyo de todo el mundo. Necesitamos el apoyo de instituciones privadas, públicas. Claro. Y, y por supuesto, el apoyo de las familias también, que ese ya contamos con él, ¿no? Porque, porque todas las familias están bastante implicadas y ven la necesidad de que el futuro de sus hijos pasa por tener unos servicios sobre todo de calidad. Mm -hmm. Sobre todo de calidad. Ya. Sara, decíamos que tú tenías 27 años, vamos, tienes todavía, eh, que vives en un piso en tutelado por Asalsido y que trabajas, cuéntame dónde trabajas. Me decía antes que en una lavandería, ¿no? Sí. Y en un comedor. Sí. Y bien. Y la guardería, es verdad, que me decía que te gustaban mucho los niños. Sí, el mayores mayor. Ah. Y señor, bueno, cuéntame, eh, Sara, eh, ¿por qué te gusta vivir eh, con tus compañeros y tus compañeras? en un piso como el que vives ahora? Pues a mí me gusta compartir con mi casa, me cuento en bicicleta, eh, hacemos cosas, tareas de comedor, eh, tareas de ese piso, pues y estoy relajada. O sea, que limpiáis el piso, ¿no? que sí. hay que ir a hacer la compra, y todo este tipo de cosas, Exacto. ¿no? Exacto. Efectivamente. Eh, ¿Por qué crees que es importante vivir con amigos y amigas de manera eh, independiente, autónoma? Pues soy responsable, puntual, creíble, inteligente. Pues me gusta vivir con mis compañeros y aprender las cosas buenas. Uh -huh. Y dime una cosa, Sara, eh, ¿por qué necesitamos este nuevo edificio del que estaba yo hablando con, con Paco y estas viviendas? ¿Por qué se necesita? Eh, porque, lo, porque los compañeros nuevos, si no lo saben, pues yo o monitores mismos y no lo sabes, va a hacer más las compras, las listas de compra, el carro, la vivienda, etcétera O sea que necesitamos sí o sí esa residencia. Exacto. Esas casas. ¿Sí? Una cosa, me tendrás que invitar un día a tomar un café a tu casa. Bienvenido. ¿Eh? Digo yo. Bienvenido. <laughs> si lo conseguimos <laughs> al final, me tenía que invitar a, a un café o a un arroz. ¿Tú cocinas, Sara? Eh, sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es tomate frito. El tomate frito. Sí. Paco, ¿tú lo has probado el tomate frito de Sara? Pues no, porque no me ha invitado tampoco. Nos pues va a tener que invitar un día Sara, a los Dios, dos. Esto no se hace. ¿eh? A los nos dos. sueltas aquí tus, tus, tus excelencias culinarias y no nos invitas. Bueno, pues un día le paras un tomate frito para para Paco y para mí. Vale. ¿Te parece? Vale. Sí. Y quién sabe si puede ser también eh, un atractivo para la inauguración, probar claro. que todos prueben una, eh, una tapita de, una de un tomate frito de, de Sara, ¿no? Claro. Sí. Algo más bien? con el tomate frito. ¿Le gusta <laughs> la cocina árabe también, verdad? También. Sí, no me ¿Haces el couscous? Sí. No me lo puedo creer, ¿sí? Sí. Qué rico. Nada. Yo ¿no sola, sin mi madre, sin nadie. ¿Tú me no, me te, ayuda. no te ayuda nadie ¿no? a hacer el couscous? No yo no consigo que me veo estudie. en el YouTube ah. y lo hago no, no. ves el tutorial en el YouTube no, no, no. ves los pasos a la receta pues yo ni por esas consigo que me salga bien no no doy no doy yo la tecla en fin qué le vamos a hacer bueno cuando sabemos por cierto es, me decías que habéis presentado Paco a, sí hay una convocatoria que se cerró el plazo justo el día 29 antes de ayer como que antes dice? de ayer efectivamente y bueno, lo único es que hay pocos recursos para toda Andalucía, es una pena, claro. porque es una buena oportunidad. Creo, tengo constancia de que han participado muchísimas entidades, hay diferentes líneas, porque hay líneas para asociaciones, hay líneas para ayuntamientos, en nuestro caso participamos obviamente en las de asociaciones, y, y creo que ha habido bastante mm. interés. Entonces, pues hay pocos recursos y mucho interés. Esto no, no es bueno para nosotros. Es bueno porque demuestra la necesidad de este tipo de servicios ¿no? uh -huh. y creo que la Administración, la Junta de Andalucía en este caso, debería tomar nota del de, de interés y la necesidad ¿no? de, de este tipo de, de servicios, porque si no lo hacemos a través de subvenciones de este tipo, pues para nosotros resulta imposible uh -huh. acometer una obra de esa envergadura, imposible. Y el interés no es otro que buscar la inclusión de los jóvenes al SIDO, de los mayores también. Eh, y sobre todo buscar su independencia. Buscar su independencia lo lo, que, lo comentaba Paco antes, ¿no? Eh, eh, son personas que, eh, que han ganado en calidad de vida, que claro. su expectativa de vida es, es mayor, que sobreviven a los padres que siempre hasta ahora han estado cuidando y demás, y llegará el momento en que tengan que volar solos. Pues claro. mm, es cuestión de no tener que esperar ese momento fatídico, sino que lo empiecen a hacer desde ya. Sí, que, y sobre todo porque en el momento en que los padres falten. Resulta imposible a ellos, les resulta imposible de un día para otro claro. cambiar sus capacidades y sus hábitos. Esto tienen que tenerlo interiorizado. ¿no? Claro. Y a la vez tienen que ensayar, tienen que practicar, tienen que estar tienen que tener esa, sí. ese aprendizaje realizado. ¿no? Claro que sí. Pues, o deseo suerte Muchísimas a toda la que os conceda esa subvención y sobre todo que a partir de esta entrevista pues el teléfono no pare de sonar de, ah, de empresarios que quieren colaborar que alguien que quiere echar una mano sí, por eh, supuesto. no sé yo sé, es que no sé, no hacer, no sé ni poner ladrillos sino Sara yo me apuntaba ahora mismo pero en fin para lo que valga y estoy vale. te parece Sara sí sí aunque sea lo que para limpiar los cristales y esas cosas vale para ayudar a Sara sí exactamente a mí me gusta sí. limpiar ¿y te gusta limpiar sí la única persona del mundo y que te le gusta. Iba a, decir eso. a mí me da un poco de pereza. Por no me dice mi padres nada. Yo mismo. Tú sabes. Sara, no sola. tú puedes. Eso es cierto. Me levanté, luego la cama y la, la comida no sé, con, con ayuda. Dime una cosa, Sara, ¿tienes pareja? Eh, tengo un secreto, no puedo decir el nombre. Vale, ¿tienes secreto? vive conmigo y piso. Bueno, pues que sepas que se lleva una joyica. <laughs> Saber, lo sepa. Sara, muchas gracias, ha sido un placer conocerte. Paco, suerte. Muchísimas gracias. Ya me contáis. Gracias. ¿no? Yo que pensaba que iba pronto a inauguración y todavía queda un poco. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo a toda la gran familia de, de Asalcido. Eh, hoy toca hablar de deporte. Ya sabéis que todas las semanas intentamos buscar esos deportistas que por no jugar al fútbol y no estar en primera división, pues no son muy conocidos. Pero en Almería tenemos campeones tela, lo demuestra cada semana Mónica en nuestra sección MVP. Amigos desde la infancia y ahora juntos, campeones del mundo de vela sub-18 desde el top 5 absoluto. Los almerienses Juanjo Fernández y Martín Fresneda han heredado la pasión familiar por este deporte. Mi padre y mis tíos navegan desde que eran muy jóvenes. Y cuando tenía siete años o así, mi padre decidió que era el momento para iniciarme en el mundo de la vela y me apuntó aquí en el Club de Mar a la escuela de verano. Toda mi familia, por parte de padre, ha navegado eh, toda la vida, sobre todo mi padre. Mi padre es un gran aficionado al mundo de la vela. Y bueno, con 7, 8 años eh, empecé en la escuela de verano del Club de Mar de Almería junto, junto a mis primos. Y aunque Juanjo se aficionó al empezar. A mí la verdad es que me enganchó fácil porque fue a acabar el, el curso de verano aquí en el Club de Mar y apuntarme en septiembre ya a la escuela de vela de, de invierno. A Martín le costó un pelín más. Al principio no te creas que me gustaba tanto, hasta los nueve años así no le cogí el ganchillo. Pero a partir de ahí empecé a competir y ya tenía mi barco propio y tal. Y ya me junté con el grupillo que había también en el equipo de regata y me gustó tanto que se hasta el día de hoy. Poco a poco se introdujeron más en el mundo de la vela. Mi padre me compró mi primer, mi primer Optimis y fui, mejo, fui mejorando poco a poco y fui creciendo y hasta clasificarme poco a poco a campeonatos más importantes como los provinciales, la andaluza y hasta llegar en Optimis. Eh, a campeonatos de España. Pero no solo se han quedado en campeonatos de España. Y es que un día Juanjo llegó a su casa y su padre le dijo que tenían que hablar. Y me contó ya que le habían llamado desde la Federación Española, que si quería, pues me ponían un barco allí y alojamiento para poder hacer la, la competición. Y no tardé nada en decir que sí. Tampoco tardó en llamar a Martín. Y desde ese día nos pusimos mano a la obra y entrenamos todo lo que pudimos. Sobre todo físicamente, porque el entrenamiento técnico ya lo teníamos de antes. Veníamos entrenando todos los fines de semana, aunque no fuese en este barco. Nosotros también entrenamos en barcos individuales. Y el entrenamiento físico sí es verdad que tomó una parte muy importante. Y entre semanas, los días que podíamos y intentábamos compaginarlo con los estudios, pues entrenábamos fuerte. Muchos días de entrenamiento y esfuerzo para poder montarse en un avión. Y viajar hasta Miami al mundial celebrado del 2 al 7 de enero. Pasaron la Noche Vieja volando. Nos comimos la porque no nos dejaban uva en el avión, y después cuando llegamos ya a Miami nos pilló otra vez la Noche Vieja de allí. Y parece que los lacasitos o la noche vieja de Miami les dieron fuerzas para afrontar esta competición que no fue nada fácil. La verdad que. Eh, los rivales eran bastante fuertes y bastante buenos y ya habíamos coincidido con algunos otros años, pero la verdad que tanto ellos como nosotros hemos entrenado mucho y se ha notado el cambio de nivel. Nueve pruebas marcadas por diferentes condiciones meteorológicas. La ola, el cambio de viento también. Allí el viento solía ser más de tierra y era un poco más complicado de manejar a la hora de hacer las tácticas. Con 46 tripulaciones de 18 países. Fue un campeonato complicado porque empezamos con un descalificado ya el primer día pero lo subimos ya bien y fuimos remontando poco a poco. Estamos muy acostumbrados a hacer regatas, aunque sea en otros barcos. Y al final la presión la manejamos un poquito mejor, pero la verdad es que un mundial impone siempre. A pesar del descalificado por un fuera de línea, no perdieron la calma. En ese momento fue un golpe bastante duro porque no habíamos hecho un cuarto en esa prueba, pero intentamos dejarlo atrás y centrarnos en lo que venía por delante, que al ser el primer día quedaba mucho campeonato por delante, y intentamos ir eh, prueba a prueba y al final pues intentamos salvarlo y salió bien. Él le decía Martín, si vamos mal, mira alrededor que estamos en Miami y se te pasa. Pero controlaron de la mejor manera el Snipe. Uno de los barcos para mí más físicos que hay y también uno de los más bonitos, sobre todo en España, por ejemplo. En España ha habido flotas muy buenas toda la vida y es un barco muy, muy, muy físico. ...hasta lograr el título mundial sub-18... ...y un top 5 absoluto. La verdad que ser top 5 del mundo... ...en cualquier sitio es una locura... ...pero ya en Miami ni te cuento... ...y al ser los tres primeros de Miami... ...pues poca sorpresa la verdad... ...porque ellos conocen mucho el sitio... ...y la verdad que... ...no sé, ha sido complicado competir contra ellos... ...porque ellos al conocer el campo de regata... ...nosotros era un sitio nuevo, otro océano... Ha sido complicado, pero la verdad que la experiencia ha sido muy buena y nos lo hemos pasado muy bien. ¿Y a su vuelta, Almería? Muy feliz, la verdad. Llegamos al club, eh, mis padres súper emocionados, los padres de Martín también súper emocionados y, y bueno, nuestros entrenadores también, que nos no han visto cómo, cómo hemos crecido con ellos y, y cómo hemos entrenado con ellos duramente y, y ver que logramos algo importante, pues le, eh, o sea, le alegra bastante. ...ahora les toca enfrentarse a nuevos retos. "...tenemos la Copa de España en, en Canarias... Eh, ...a principios de febrero... ...en un barco individual... ...en los barcos que solemos navegar a los fines de semana... ...y bueno, aparte de eso pues... ...seguir navegando y que los éxitos sigan viniendo... ...hace posible". Ojalá que estos jóvenes almerienses... ...consigan alcanzar muchos más triunfos juntos... ...y sigan llevando Almería por todo lo alto... que yo te diga nuestros MVPs eh, nos marchamos ahora publicidad a la vuelta vamos con más asuntos con más argumentos invitamos a un evento solidario que tiene lugar este sábado en la guajira hasta ahora